Este 6 y 7 de diciembre se realizará el Foro Internacional del Agua, organizado por el Gobierno Regional de Cajamarca, la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y la Mesa de Concertación, con la finalidad de formular propuestas para la gestión sostenible de los servicios de agua y saneamiento. Este 6 y 7 de diciembre hemos programado un foro internacional del agua. Están participando ponentes internacionales como es de Chile, de Ecuador y de Uruguay. Las experiencias que ellos nos traen es una experiencia de una gestión privada, que es en el caso de Chile, y una gestión público-comunitario, que es el caso de Uruguay, ¿no? Y así también conjuntamente con lo de Ecuador. También tenemos participantes locales, ¿no? Queremos ver, por ejemplo, cómo se están gestionando los servicios que ahora nos brinda, por ejemplo, la EPS Sedacaj, ¿no? Y también la EPS Marañón. Y otras experiencias también locales a nivel distrital desde una perspectiva de la gestión público-comunitaria. Entre los temas a desarrollar están los modelos de sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, así como la cuenca y agua potable como derecho humano. Invitamos a toda la comunidad de Cajamarca e interesados, a las organizaciones sociales, ¿no?, a que participen de este foro para un poco que nos conocer, ¿no?, qué modelos sostenibles tenemos, tanto público como privado, ¿no? También en razón a que el gobierno actualmente está promulgando una ley donde está promoviendo la privatización de los servicios, ¿no? Entonces también tenemos ponentes que van a comentarnos al respecto y ver lo que nos espera, digamos, con un servicio privatizado, ¿no? Por eso es que también se los he invitado a nivel internacional a estos ponentes, ¿no?, para conocer sus modelos de gestión privatizados y sus modelos de gestión público-comunitarios en el caso de agua y saneamiento.